Old-timers, Pedro was the last man announced. Well, and Julio admired it, too. There's a drive back into deep left field. That ball's got some carry, and it's gone. Home run for Julio. It's called out. Got up to dust himself off and got tagged out. And Lugo has himself a home run. Julio Lugo. Hey, hey, mi gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más de Real Belén. Real Belén, Real Belén, Real Belén. Mi gente, hoy vamos a estar visitando la tumba de Julio Lugo, ex pelotero de Grandes Ligas, el cual en el 2007 fue campeón junto a los Medias Rojas de Boston, campeón de la Serie Mundial. Así que mi gente, acompáñenme. Si no le ha dado like a este video, por favor dale like, comenta y suscríbete. Julio César Lugo, mejor conocido como Julio Lugo, fue un pelotero dominicano que jugó en las Grandes Ligas de béisbol. Se desempeñaba en la posición de campo corto. Jugó para los Astros de Houston, Tampa Bay, Los Ángeles Dodgers, Medias Rojas de Boston, Cardenales de San Luis, Orioles de Baltimore y los Bravos de Atlanta. Lugo nació el 16 de noviembre del año de 1975 en Santa Cruz de Barahona, provincia ubicada al sur de la República Dominicana. Julio era hermano mayor del también Grandes Ligas, el lanzador Rudy Lugo. Asistió a Fort Hamilton High School en Brooklyn, Nueva York, donde fue compañero de Manny Ramírez. El 17 de mayo del año de 1995, firmó con los Astros de Houston como amateur. Después de ser liberado por los Astros de Houston en el año 2003, jugó brevemente en AAA, pero luego fue firmado por los Tampa Bay. El 5 de diciembre del año 2006, Lugo firmó por un periodo de 4 años y 36 millones de dólares con los Medias Rojas de Boston. En los siguientes años jugaría para varios equipos en las mayores. The bag, once it gets by him, two runs come across. What an inning for the Red Sox. Out. Lugo down the line, first base, making the turn, and the Orioles win it. Patazo por el short. Filió Siriaco el tiro segundo y la botó. Su último año en las Grandes Ligas fue con los Bravos de Atlanta. El 21 de enero del año 2012 llegó a un acuerdo de ligas menores con los Indios de Cleveland para luego quedar como agente libre. En la Liga Dominicana jugó para los Leones del Escogido, donde fue pieza clave para los campeonatos 2011-2012 y 2012-2013. Participó en la Serie del Caribe con los Leones del Escogido, donde resultaron campeón 2011-2012. El 15 de noviembre del año 2021, Julio Lugo se encontraba en un gimnasio de la ciudad de Santo Domingo cuando sufrió un ataque cardíaco por el cual falleció un día antes de cumplir los 46 años de edad. Julio Lugo, felicidades. Un descanso merecido. Será hasta mañana. Mi gente, ya estamos llegando donde se encuentra sepultado el pelotero Julio Lugo. Miren, mi gente. Ahí se encuentra sepultado Julio César Lugo Lugo. Flores son naturales, están muy, parecen naturales. Está muy reciente. Son naturales, sí. Miren, mi gente, ahí dice Julio César Lugo Lugo. Nació el 16 del mes 11 de 1974 y falleció
el día 15 del mes 11 del 2021. Dice Julio, te amaremos por siempre. Una cosa, señores, bien curiosa. Miren, él falleció un día después. Déjame ver. No, un día antes de su cumpleaños, señores. Un día antes. Sí, porque nació el 16 del mes 11 y falleció el día 15 del mes 11. O sea que faltando un día para su cumpleaños, falleció de un infarto. Lamentable, de verdad, un deportista muy querido que brilló en las grandes ligas de béisbol. Jugó para varios equipos en grandes ligas. Falleció tan joven. Es una edad considerablemente joven. Tiene un velón encendido para... Julio Lugo se encuentra sepultado en el Cementerio Memorial en Santo Domingo. Julio fue un orgullo para los dominicanos y especialmente para su provincia, Barahona, Santa Cruz de Barahona, provincia que queda al sur de la República Dominicana. Está sepultado aquí en Santo Domingo, pero él era barahonero, de donde también fue Casandra Damirón, María Montex, entre otros grandes dominicanos que han salido de esa hermosa provincia. Bueno, mi gente, miren, le traemos un bello girasol para nuestro pelotero Julio César Lugo. Aunque tiene flores todavía que están frescas ahí, pero este va especialmente de parte de todos los seguidores de Real Belén para nuestro pelotero estrella, orgullo Julio Lugo. Así que vamos a colocársela ahí mismo en el jarrón. Vamos a ver si queda bien ahí. Bueno, yo creo que quedó nítida ahí, mírenla ahí. Quedó bien bonita ahí para nuestro pelotero.
Saludo para DJ Danilo, Carlos Alberto Sosa, Rosabrit Vázquez, Elpidio Núñez, Simón Camilo, Iris Martínez, Luis Villanueva, Ramón Espinal, Juan Severino, Ingrid Valdés, Milagro Ferrera, Gladys Medrano, Miguel Alberto Acosta y Eddie Jiménez. Mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No lo olviden dar like, comentar y compartir. Así que mi gente, chao, chao.